Partido especial hoxe no Vero Boquete de San Lázaro, Compostela Salamanca nun momento chave da temporada e con moitas baixas nos de Rodri Veiga. Non é moi querido por estes lares porque este ano estivo a piques de facer un caso Fuenlabrada. Chegou a Compostela con casos de Covid e o partido tivo que adiarse. Ademais, agardaron polas fichaxes de inverno para fixar unha data para o partido. E ademais é un equipo que non deixou demasiado bo recordo pola capital galega nos últimos encontros. Por exemplo, ese do ano pasado no El Mántico, no que perderon 3-0 nun céspede que deixaba bastante que desexar. Ou, por exemplo, o episodio máis doloroso entre Compostela e Salamanca, cando os charros eliminaronos do play-off de ascenso a Segunda B na tempada 17-18, precisamente neste estadio. Ale, Compostela, ale, ale! Compañe y niña leal, ¿qué? Increíble. Mítico Borja, nos goles do xogo. Publica. Que? Vaya primeira parte. De todos los totalmente. Minuto 25, 3-1, era unha pasada. Eu creo que non gravamos nin os goles. No, toda a intensidade é normal. No, que non os pillamos porque non esperábamos, hai que ser sincero. Sí. No, pero moi ben o Compos, cada vez que pode correr está xerando perigo, así que moi ben o Compos. Sí. Sobre todo que non lle han chegado con claridade a porta, a única que tiveron foi gol, pero bueno, dubidosa xogada, habrá que vela repetida. Habrá que vela repetida onde? No bueno. Monitor do bar. Que, vai frío ou non? O Salamanca para a segunda parte.
Caballo les na grada, exhibición, eh. Exhibición, non lle permitiu ningún pase entre liñas ao Salamanca, todo para esos pases horizontais. Mira, falando do... Gol. Vaya carallo. Nin querendo decir... Que puto gafe. Que puto gafe. Como se... Pero encima tiene que estar ahí. Pongo Salamanca 4-2. Si en este córner, no sé si. No puedo ser, que diría otro. Final del partido, no creo que de San Lázaro. Gañó a Compostela, 4-2, muy efectivo, sobre todo en la primera parte. Concedendo moi pouco a Salamanca, ainda que marcou dos goles. Vaya señor partidón, non? Sobre todo na primeira parte aí, efectividade total. Empezatedes, o partido empezou tolo completamente. E eu creo que bo resultado, bo partido. Non sei que valoración faz ti. Sí, la verdad es que empezamos increíble. Nos, lo que no veníamos tendendo los anteriores partidos lo tuvimos ahora, eficacia de gol. Y a seguir así. Y el partido se hizo un poco largo, pero bueno. Tuvimos pas para meter y podía haber sido mucho más. Oye, contame un poco esa xogada do gol. Eu pensei que dixen, vamos, se comeu esa valla completamente, pero dixenlle co calcaño aí, perfecto de asistencia, joder. Sí, le di bien, llegué apurado. Y lo primero que se pasó por la cabeza, le di de tacón y sí, me comí la valla y tal, pero bueno, fue gol y es lo importante. No, no, si hay que dejarse ahí lo que haga falta porque sea gol, se deja. No, que aparte fue gracioso porque justo cuando marca para par, parecía que... En plan, todo o dano que te pudiese facer nesa xogada, xa co gol de para par levantachete, en plan, sí, vamos, hombre, hostia, tomá. No había dolor ninguno. Bueno, pues moi ben, moi bo partido e moita sorte por esta tempada. Muchas gracias. Bueno, que, imagino que contento con el partido. Sí, moi contentos. Era fundamental sumar hoy 3 para seguir aí arriba y... Y ahora pensar en el próximo partido. Pero además de nivel colectivo, a nivel individual, yo creo que hoy salió prácticamente todo. De hecho, el público cuando te cambian la ovación es un poco el reflejo, ¿no? de que hoy todo. Sí, a ver, salimos concentrados desde el minuto 1 y pues salimos a ganar y hoy salió, jugamos bien, tocamos bien la pelota, tuvimos ocasiones y sobre todo metimos 4. Lo hablábamos ahora con Josiño, un poco, Borja también lo decía, tienes un poco el estilo Di María, ¿no? Así, zurdito, bueno, buen regate. No lo sé, a ver, tampoco es... Sí, somos delgados los dos, somos largos y bueno. Bueno, partidazo total que vivimos no Vero Boquete de San Lázaro, efectividade total do Compos, que suma unha nova vitoria que necesitaba tamén pola zona de clasificación. Aparte, creo que por estes lares, como dixen na intro, creo que ya tiñan gañas a Salamanca, e a verdade é que non lles deixaron prácticamente xogar. Non sei que tal biche tío partido. Bueno, eu, en primeiro lugar, quero dicir que son unha persoa moi gafe, porque xusto preguntan a xan, non está tendo moitas ocasións o Salamanca, e eu, sí, é que todos pases horizontais, e xusto meteu o gol o Salamanca. Bueno, pero foi 4-2 e ao final non sufriron tampouco demasiado, non houve perigo do 4-3. Feito, tivo aí algunha máis Josiño cando entrou, que por certo, no que Cemento lle dixen que se nos adicaba o gol, e dixo, sí, non sei que, a ver si entro, e ao final entrou, pero non houve sorte. Así que nada, moitas grazas por ver o vídeo, e vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa bola.